Señores, estamos aquí ya terminando TNT GT9, pero yo no me podía ir sin cumplir uno de mis sueños, reivindicarme también con la gente y por qué no hacer mi añorada disculpa pública con estas chicas que en verdad su calidad, así como las ves en videos es buena, las ves en persona es mil veces mejor. Estoy con Yorosuya Senpai. Chicas, ¿cómo están? Bueno, muy bien, con mucho frío porque en nuestro estado casi no hay. Sí, y aquí les cayó. Sí, de hecho, cuando llegamos así como que nos golpeó el frío, oh, pero ya nos aclimatamos. No les tocó la lluvia, eso fue bueno. Bueno, chicas, vámonos rápido, rápido. Cuéntenos un poquito acerca de su experiencia en Nagoya. Wow, bueno, creo que si habláramos de eso no nos daría el tiempo, pero fue una experiencia muy gratificante. Tuvimos la oportunidad no solo de conocer el país, sino la costumbre, la cultura, su gente, su amabilidad, su infraestructura y sobre todo la oportunidad de poder convivir con todos los equipos y todos los representantes de los diferentes países que acudieron al World Cosplay Summit. Entonces, creo que fue una experiencia que, aunque lleguemos a ser unas ancianas momias de quebritas, jamás la olvidaremos. Qué bueno. Hablando de competidores, ¿cómo es el ambiente en general ahí con los competidores, la organización, todo? Mira, de hecho, fíjate que sí dista bastante del ambiente que se vive aquí en México. ¿Por qué? Principalmente por la cultura japonesa. Los japoneses se caracterizan por ser personas que se preocupan por el prójimo, así, pero a todo lo que da, te lo juro. Había un ambiente de hermandad, de compañerismo tan grande que uno se sentía así muy tranquilo, muy calmado, muy en ambiente. Se destilaba amistad, vaya. Aparte de eso, el nivel sí es bien alto. Ahí sí puedes ver cosas bien impresionantes, al menos en el backstage pudimos ver desde armaduras increíbles hasta trajes que en confección, o sea, de alta costura. Sí fue una experiencia bien gratificable y ojalá que muchos chicos que se dedican a esto y que participan año con año tengan la oportunidad de vivirlo. Sí, es como lo dices, la calidad, como los chicos de Australia. Sí muy, muy impresionante. Luke y Frances, la verdad que esos chicos, Luke y Frances, eran unos chavos muy humildes, pero sobre todo muy entregados a su trabajo, y eso se notó en la presentación del final. Sí, en su presentación del principio también me quedó muy ¡ay, ay, ay! Bueno, chicas, ¿qué sintieron? ¿Qué sintieron ya estando allí en la premiación? ¿Qué sienten o cuál es su reacción o qué al momento de que dicen que México es el ganador del premio Nico Nico, el premio del público, chavos? Mira, fue bien gracioso porque de hecho cuando estaban dando las premiaciones, nosotras estábamos escuchando, pero no alcanzábamos a escuchar muy bien el audio. Sí, y no sé si lograron verlo, pero cuando dieron el premio y dijeron que México había ganado, todos estábamos viendo la pantalla, pero no entendíamos nada. Y para nosotros el aviso de que habíamos sido nosotras las que habíamos ganado fue que uno de los jueces nos dijo así como, ustedes, pasen. Sí. Pero sin embargo fue... creo que fue un reconocimiento que no cambiamos por nada, independientemente de que no hayamos ganado ni el primero, ni el segundo o tercer lugar. El haber podido obtener el reconocimiento del público es mucho más valioso, ya que al final de cuentas creo que a ellos les llegó nuestra presentación. Y no hay nada mejor que en lugar del que le haya gustado nuestra presentación solamente a unos cuantos jueces, le haya gustado al público, al espectador, al mundo entero. El mundo entero, ¿qué sentiste? A ver, ¿tú qué sentiste, Jackie? Creo que se vio muy claro en el video, donde empiezo a brincar como chapulín, porque fue una felicidad muy grande. Mira, cuando estás ahí, no puedes, al menos que peques de arrogante, de egocéntrico, es que dirías, voy a ganar un premio, porque ahí el nivel es tan fuerte que todo puede pasar. Nosotras cuando llegamos, pensamos... No creemos que ganemos algo. O sea, los chavos están muy entregados, hay diferencias socioeconómicas muy grandes entre los demás países, pero como bien dijo Mina, o sea, el hecho de que el público nos haya otorgado ese honor de ese premio, yo no lo podemos cambiar por nada. O sea, sí, es uno de los premios más importantes que se le otorga a un participante en el World Cosplay Summit, a partir de que Nico Nico
toma licencia y empieza a ser patrocinador, un fuerte patrocinador dentro de este evento. Bueno, chicas, ¿qué consejo le darían a todos aquellos cosplayers que dicen, quiero hacerlo, quiero intentarlo, pero hay algo que no me deja? Sí, no sé si es la desconfianza, no sé, ¿qué consejo le darían a estos chicos que están iniciándose en el cosplay? ¿Por qué no a nuestro próximo representante mexicano, no? Claro, yo el consejo que les daría es que no se limiten. Al final de cuentas, las barreras no las ponemos nosotros mismos. Nosotros somos los únicos que podemos decir qué tanto podemos crecer. Creo que una gran muestra es el equipo que ganó el día de hoy. Creo que es la primera vez que participan en un WCS, sin embargo ganaron. O sea, qué mayor ejemplo que eso. Así que sin duda, si tienen inseguridades, si tienen dudas sobre el que su performance vaya a ser un buen trabajo o no, pues arriesguense, prueben suerte y sin duda uno va creciendo de sus experiencias. Y al final de cuentas la perseverancia te lleva a obtener tus logros y tus metas. ¿Qué consejo les darías? Yo creo que siendo realistas, en la vida a veces las cosas buenas no se consiguen a la primera. Entonces, si ya lo intentaron y han fracasado, no lo vean como una pérdida, véanlo como una ganancia. Dense cuenta de cuáles fueron esos errores y mejórenlos. Para los chicos que van ahorita a participar, hagan las cosas de corazón. Realmente, eso es una fórmula que sí funciona mucho. Cualquier proyecto de cosplay, hazlo porque lo ames, no porque te digan o porque creas que es una moda. Entonces, si vas a hacer cosplay, hazlo porque te gusta, no por solo el momento. ¿Cómo no quererlas, por Dios? Y bueno, ya para terminar, sí. Yo tengo aquí como que un conflicto personal, conmigo. Okay. Porque yo cuando ustedes fueron ganadoras, obtuvieron el pase a Japón, yo sí fui, la verdad, sí fui muy, no sé, me vi muy, muy severo, muy hostil, muy, en cuanto a por qué ellas y otros lo pudo haber hecho mejor y así. Y la verdad sí valió la pena esperar todo el tiempo del concurso, ver todos los avances, y al momento de la presentación literalmente pude decirles a toda la gente que estaba alrededor de mí, estas chicas me callaron la boca brutalmente, lo hicieron de lo mejor, es lo mejor que le he visto a México en años. Y es la verdad, chicas, son muy buenas, les felicito demasiado, de verdad, de corazón. No sé, siento que algo debe pasar para que sea mejor que Yorosuya Senpai. Ya, y sí, discúlpenme, por favor. No, y sí, la verdad, después de todo, sí, siento, sí me sentí muy culpable después, sí, cayó mucho el sentido de culpa. Y siento que ahorita sí, ya es momento como que ya expié mis culpas, ya me siento limpio, ya estoy libre, ya. Okay. Y pues sí, volverlas a felicitar. No me voy a cansar de felicitarlas, voy a saturar sus cuentas, todo, cada que las vea en imágenes, todo, las voy a felicitar. Mario Informa, el hashtag Mario Informa, claro que sí. Y pues sí, felicitarlas mucho. Son muy, muy, muy buenas. Es el talento que este país necesita. Y pues sí. Ya una última, ya para terminar, un saludo especial a alguien o algo que quieran, así, ya para nuestros amigos del Vortex o algo así en especial. Bueno, primero que todo agradecemos al Vortex porque desde que ganamos han estado realizando una cobertura, son un espacio que en cierta forma está difundiendo este mundo del cosplay en el nivel de México en un sentido muy objetivo y desde una perspectiva más cultural, ¿no? Entonces, por otro lado, yo puedo solamente decirle a todos los chicos que están viendo este video que no renuncien jamás a sus sueños, que sin importar todas las adversidades y las barreras que se superpongan en su camino, ustedes sigan adelante y confíen en su talento, porque todos tenemos las mismas capacidades en este mundo. ¿Algo? Bueno, pues yo lo único que puedo decir es que sin duda el día de hoy pudimos ver que nuevamente México tiene el talento, tiene las posibilidades para perfilarse, para lograr grandes cosas a nivel mundial. Así que chicos, síganle adelante y pues mucho ánimo.
Y pues muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Esto fue así todo ya. El día de hoy terminó. TNT GT9, adiós. Nos vemos a la que sigue. Sigamos adelante. ¡Woo! ¡Os!